Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de mis últimas compritas, cositas para el cabello, para el rostro, maquillaje, decoración. Así que si os apetece ver qué me he comprado, quédate en el vídeo que yo te invito. Venirse, 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 venirse. Primero que os voy a enseñar. Lo primero que os voy a enseñar es este labial fijo y mate de Sephora. Este concretamente es el número 23. Es este color que tengo tan bonito puesto. Por el momento llevo con el aplicado media horita, no me reseca nada, es cómodo. Ya yo os comentaré más adelante qué tal va funcionando, si me reseca, si no me reseca, pero por ahora va genial y el color precioso. Lo siguiente que os voy a enseñar, esta es una comprita realizada en Primor. Son estas latitas que sirven para limpiar el pincel. Es una esponjita como porosa y sirve para utilizar el mismo pincel entre sombra y sombra. Haces este movimiento y quita la sombra que tenga aplicada en el pincel y puedes volver a utilizarlo para otra sombra. Lo siguiente que me he comprado en este mes ha sido este limpiador facial de la marca Mercadona, de la marca Blusion, comprado en Mercadona, como todos sabéis ya, que ha tenido mucha buena acogida. La verdad que a mí me está gustando muchísimo. Tiene tres cabezales, uno para una limpieza más suavecita, uno para mayor profundidad y este cabezal para aplicar lo que son las cremitas faciales de tratamiento. Os hablo de él en uno de mis vídeos y hago una demostración más o menos de cómo me lo aplico yo, así que dejaré por aquí el enlace para que vayáis a uno de mis blogs y veáis un poquito qué es lo que cuento de él. Pero genial, chicas. Lo siguiente también de maquillaje es esta base de maquillaje, que esta ya es la segunda, chicas, que utilizo la segunda y me gusta muchísimo, es la que llevo aplicada en este momento. Ahora lo que he hecho ha sido comprar lo que es el... He comprado esto, se abre por aquí, se empuja y he comprado esta parte, ¿vale? Que la tengo nueva, la he comenzado a empezar hoy y luego hace así y ya tengo otra vez maquillaje nuevo. Y me ha costado, en lo que es el repuesto, 2,80 me parece. Y me encanta. En Carrefour me he comprado estas toallitas que no las suelo usar ahora para limpiarme la cara, sino para limpiarme los swatches que realice, cuando tengo las manos manchadas por de base de maquillaje o algún producto cosmético. Utilizo las toallitas estas que van muy bien y son muy económicas. He vuelto a repetir con esta crema facial de la marca Checkpoint, que tiene colágeno, teca y aloe vera. Me gusta muchísimo, sobre todo me la aplico por las noches porque es un poquito más densa y me deja la piel súper súper nutrida, me aporta bastante beneficio, me gusta muchísimo, yo la recomiendo. Para el cabello he vuelto a repetir con este reparador de punta de la marca Swarovski. Ya sabéis que a mí se me acaba y lo vuelvo a reponer porque me gusta muchísimo, me deja las puntitas muy bien selladas, no me engrasa para nada el pelo y me encanta. Otra de las cositas que me han regalado en esta ocasión es este agüita de colonia de la marca Deli Plus, o se vende en tiendas de supermercado Mercadona. Se llama Rose Nude, ¿vale? Y me gusta muchísimo. Como huele, es un clon de la del perfume Chloé y me encanta por el precio que tiene, me encanta su aroma. Otra de las cositas que he adquirido, no lo he adquirido, me lo han regalado para el día de San Valentín, ha sido esta plancha de la marca Philips, ¿vale? Alcanza 200 grados centígrados, tiene las placas de cerámica y de turbalina. Y la verdad que te deja el pelo con mucho, mucho brillito, evita el encrespamiento y la verdad que está genial, chicas. Son así, os los voy a enseñar cómo son. Así es la planchita, tiene estos giratorios, no tiene regulador de temperatura, lo enciende y a los 60 segundos ya alcanza la temperatura máxima, que son 210. Así son las plaquitas.
La siguiente comprita que os voy a enseñar es de esta tienda de Day and Day, que sabéis, si no lo sabéis, yo lo comento yo, que es una tienda que tiene mucho cosas de complementos, bolsos, guantes, collares, pulseras. Es una tienda que me encanta. Y os voy a enseñar las compritas. Pues en esta tienda me he comprado este collar tan bonito. Mira qué bonito. Está hecho como de cuenta, en color como bronce. Tiene estas pequeñas aritos con piedrecita. Tiene aquí esta chapita. La verdad que es precioso. Me lo voy a poner para que lo veáis. Me encanta. Es muy como muy azteca. Me encanta. Lo he comprado en rebaja. Todos los que tienen este puntito naranja es que están rebajados. Costaba 10,25 euros y se ha quedado en 3,25 euros. Y me encanta. Pasamos a decoración. Os voy a dejar por aquí un clip de una guirnalda que me he comprado, que me compré en Lidl. Ya no están. No sé si, visteis la oferta y la adquiristeis o no. Me parecieron preciosas para el cabecero de mi cama y las compré en Lidl. Aquí os dejo el clip. Es bastante larga, es la tira de guirnalda, iluminado queda preciosa y en la monería. Otra comprita que hice en Ikea es esta alfombrita que todas conocéis. Compré dos alfombritas para el pie de nuestra cama de matrimonio. Ya las conocéis, valen 9,95, son muy bonitas, suaves, son de imitación, no son de piel realmente. Y para decorar quedan buenísimas. En Primark he comprado las funditas para estos cojines. Yo tenía el relleno, pero no tenía la fundita bonita. Y la he comprado esta en color así rosa palo precioso y en gris. He comprado dos de cada. También pondré por aquí una fotito o un clip para que veáis cómo queda puesta en la cama. Y costaba 5 euros y ahora en rebaja se ha quedado 2 euros cada una. Es así como elástico. Y la verdad que son súper, súper bonitos, súper calentitos y genial, chicas. Pues ya está. Ya se han acabado las compritas que he realizado en el mes de febrero. Espero que os haya gustado, que os dé ideas, que os motive a comprar alguna cosita que veáis. Ay, mira, para mi cama. Ay, mira, para mi rostro. No sé, son cositas que yo pruebo, que la he comprado, que me están gustando y la comparto con vosotras. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, unos deditos arriba, si sabéis que os gustan estos vídeos. Seguidme por las redes sociales, por Snapchat, Twitter, Facebook. Suscribiros a este mi canal, a este vuestro canal. También os invito a que paséis por mi otro canal, es un canal de blog diario donde publico lunes, miércoles y viernes. Y ahí también me podéis ver, podéis compartir momentos conmigo en familia, las cositas a las donde voy, qué como, qué no como, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, lo dicho, un beso enorme. ¡Muay! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!